cruza sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera. Hola, soy María. Bienvenidos a mi canal. La Rosalía. Y sí, hoy vamos a dibujar a la cantante española Rosalía. Lo vamos a hacer con los Bic, bolígrafos, lapiceras. Tenemos estos colores. Primero para la ropa y el fondo, verde y rosa. Los dos oscuros para las sombras y estos tres últimos van a ser para la piel. Comenzamos. Hemos realizado nuestro boceto y empezamos con los colores más claros. Vamos a ir oscureciendo de a poco. En este caso, el dibujo lo voy a hacer con un tramado, es decir, con líneas. Van a ser líneas en distintas direcciones. Va a ser un dibujo bastante saturado de color. La fotografía de referencia, que la mostraba al principio, tiene una ropa de un color rosa claro, pero yo no tengo una lapicera, un bolígrafo de ese color, así que será de un color rosa más fuerte, más fucsia. Lo mismo va a pasar con la piel. Estos son los tonos que tengo. Uno dorado, otro más amarillo y otro marrón. También emplearé un anaranjado. Estoy trabajando sobre una hoja normal, blanca, una hoja de dibujo en una opalina, un papel grueso. Si te gusta mi trabajo y aún no estás suscrito al canal, te animo a que lo hagas haciendo clic en el botoncito rojo de suscribirse. Y si te gusta cómo me va quedando el dibujo, por favor, dale un like. Y si quieres, me puedes dejar también un comentario. Los leo todos. Lo importante de este dibujo es el tramado. Con la trama, con las distintas líneas hechas en una dirección, otra, horizontal, vertical, oblicua, inclinada, con esas vamos a ir consiguiendo dar profundidad y volumen y vamos a ir creando las sombras.
solamente con líneas. Ya le estamos dando los últimos retoques a nuestro dibujo. Como veis, hemos rellenado toda la superficie del papel sin dejar casi ningún espacio en blanco. Solamente lo hemos hecho con bolígrafos, con lapiceras. Este es el resultado final. Muchas gracias por acompañarme y por ver el video. Aquí te dejo los enlaces a todas mis redes sociales.